Ante la puerta que da entrada a esta finca de más de 3.000 hectáreas, los jornaleros y el ex banquero se enzarzaron en un improvisado debate. Pero lo que pregunto es, ¿qué ha hecho esta finca para que la hayan elegido? Eso es lo que discuto. Mira, no es igual que todas las fincas grandes, porque desde que se está aquí, esta finca está generando trabajo. Está generando jornales. Están trabajando un montón de personas aquí, que históricamente... Eso dicen todas las que ocupamos, ¿eh? 15 minutos después, cerca de un millar de jornaleros procedentes de diversos puntos de Andalucía caminaban por las tierras de Conde para llamar la atención sobre los latifundios y para denunciar que la finca se está preparando para una plantación masiva de olivos, aprovechando que la reforma del mercado del aceite que plantea Bruselas prima la ayuda al árbol. Hemos visto los huecos, es decir, ya está señalado ya nada más para hacer los huecos para sembrar los olivos, más de 150.000 plantas. La finca ocupada por los jornaleros tiene también su historia. En el 91 fue adquirida por Mario Conde por 1.400 millones de pesetas. Hoy forma parte del aval presentado por Conde para eludir la cárcel por el caso Argente Atrás. Sin embargo, está hipotecada por más de 900 millones de pesetas. Durante la ocupación, aunque pacífica, también se han vivido momentos de tensión, sobre todo cuando un grupo de jornaleros pretendió llegar un poco más lejos. Tras un leve tira y afloja, el mismo Conde llevó a una representación sindical en su propio coche. Nosotros tres, entramos con el coche... entráis conmigo en mi coche. Venga. Tira tu coche, hoy te vas a apuntar más puntos que un... ¿Conmigo en mi coche? La ocupación simbólica de la finca ha finalizado pasada la media tarde, sin que se hayan producido incidentes.